Domingo, te miro y no solo acá en este panel, el presidente de Paraguay dejó bien claro las intenciones de expansión y la avidez de inversiones y planteó perfectamente la plataforma y cómo están preparados para recibirlas. Y cada panel y cada intervención fueron propuestas de oportunidades, desafíos, pero todas grandes posibilidades. Y me pregunto si no estaremos cometiendo el error de no estar dimensionando correctamente todo lo que tiene que ver con la integración necesaria, la logística, la infraestructura, para que todo esto que estamos compartiendo no se transforme en un obstáculo. ¿Cómo estamos al respecto? Bueno, muchas gracias. Represento a ADM. ADM es una compañía que está hace 25 años aquí en Paraguay. Tenemos más de 700 personas trabajando en todo el país. He vivido en Paraguay hace años. La primera vez que estuve en Paraguay fue en 1978. Y hemos visto a través de los años el crecimiento del Paraguay. Es verdad que Paraguay es un país muy joven, ¿no? La media del Paraguay de edad es como 27 años. Y yo creo que eso habla mucho de Paraguay. Constantemente tiene esa fuerza de querer crecer. Estamos en el foro de Invest en Paraguay. Y el Paraguay, puedo dar fe de que el gobierno, a través de distintos gobiernos, siempre ha tenido el afán de querer crecer. Hay mucho diálogo. Pero sin embargo, siempre están los desafíos, ¿no? De cómo se hace este crecimiento. Hay muchos stakeholders, muchos participantes de la actividad civil y comercial y pública. Y es un desafío. Siempre ha habido y siempre existe en Paraguay el desafío de trabajar en conjuntos. Tal vez es algo que el diálogo no es tan común en algunos países limítrofes o de la región. Y Paraguay tiene esa virtud. Al mismo tiempo, hay muchas, siempre existen desafíos, ¿no? El crecimiento ha sido impresionante, sinceramente, es en todo el país, en varias áreas, son varios sectores. Creo que donde ha habido apoyo y políticas muy claras del gobierno, se ve ese crecimiento. La cuestión de infraestructura es importante, ¿no? El país, Paraguay es un país mediterráneo. En las limítrofes de donde hay fronteras secas, a veces los cruces no son tan fáciles, ¿no? Son demorados, especialmente con Brasil. Y se ha hecho cosas, ¿no? Hay un nuevo puente, existe el puente de la amistad, con el cruce, tal vez el principal cruce con Brasil. Y a veces del lado brasileño no siempre contribuyen a que sea fluida el transporte. Hoy hay un nuevo puente que está siendo casi terminada, falta mucha infraestructura y tal vez en algunos años, pero hay inversiones importantes. Los caminos en el interior de Paraguay, ha habido muchas inversiones en rutas. Antiguamente, para ir a Ciudad del Este se demoraba 5 o 6 horas. Yo creo que antes del final del año, de Ciudad del Este a Asunción se va a poder hacer con 3 horas. Ha habido muchas inversiones en estos años de COVID, que uno diría que estábamos todos parados, con mucha dificultad. Paraguay ha invertido en canales de irrigación, que ayuda a desarrollar algunas áreas que no tenían desarrollos. Nosotros lo vemos en algunas áreas donde tenemos fábricas y algunos silos. Es increíble cómo está transformando. Al mismo tiempo hay muchos desafíos. El principal canal de comunicación en Paraguay al exterior es la hidrovía, ¿no? El río Paraná y el Alto Paraná y el río Paraguay. Es necesario tener planes de dragaje. En estos años, lamentablemente, la región ha sufrido un clima que se llama La Niña, ¿no? Con pocas lluvias. En Paraguay se vio muy impactado en este año y se ve mucho el impacto sobre los ríos. No solamente aquí, como también del lado argentino, es evidente esto. Y eso es preocupante porque nosotros no solamente necesitamos abrir mercados y encontrar destinos para el Paraguay, que es un trabajo constante con los ministerios y con las autoridades sanitarias y cuestiones de distintos gobiernos, pero también tenemos que cuidar la infraestructura. Algunas cosas son exógenas, que no están bajo nuestro control,
pero aquello que está en nuestro control, creo que tenemos que actuar en forma importante y tener foco de las necesidades de tomar decisiones y tener planos a largo tiempo, a mediano y a corto plazo y también a mediano plazo. Y creo que eso tal vez en la pandemia perdimos un poco de esa comunicación, el foco. Foros como este es muy positivo porque volvemos a discutir, volvemos a mirar para el frente, pero ciertamente hay muchas áreas de oportunidad, como siempre lo hay. Y quiero destacar de nuevo el diálogo. Se puede haber distintas opiniones, que siempre las hay, pero sobre todo siempre ha habido diálogo a través de los distintos gobiernos aquí en Paraguay, y es muy positivo eso, muy positivo. Gracias, gracias, Domingo. Domingo, voy a apelar a tus múltiples sombreros relacionados a los agronegocios. Y pensando en que, bueno, realmente nuestra región, las Américas, capta muchísimo la atención ligado a la seguridad alimentaria, a la seguridad energética y a la sustentabilidad en el espectro económico productivo, ambiental y social. Y en ese sentido, preguntarte cómo podemos capitalizar regionalmente ese posicionamiento teniendo una fuerte presencia en las cadenas de valor globales, pero aprovechando el enorme prestigio y valor que tienen nuestras cadenas. Hablamos de Paraguay y hablamos de la región también, si puede ser, por favor. Pero aprovechar ese prestigio que tiene la producción en esta región del mundo, que puede cubrir ampliamente estándares de muchísima exigencia. Pero bueno, podría ser otra parte de la pregunta de lo que nos falta en lo que veníamos hablando de trazabilidad, certificaciones y ese tipo de cosas. Pero fundamentalmente, ¿cómo fortalecer nuestra presencia en las grandes cadenas de valor globales? Muchas gracias, María Beatriz. Yo voy a utilizar el idioma más informal del Mercosur, que es portañol. Pido comprensión por esto. Hoy de mañana oímos al presidente Abdo y al presidente Mauricio hablar muy claramente dónde está la geopolítica mundial post-pandemia, principalmente con las disrupciones de las cadenas productivas, la utilización del nearshoring, buscar el suplimento dentro de una aproximación. La posguerra ucraniana, hay un vector adicional que es safeshoring o lo friendshoring. Entonces, no lo basta solamente estarmos más perto, más tenemos que estar más seguros. Esto ha traído la inteligencia, no solo de los estados, más también de las empresas, a repensar su estrategia de medio y largo plazo. Y ahí tenemos tres vectores. El primer vector es la seguridad alimentaria, el segundo es seguridad energética y el tercero, que es lo pano de fondo, la mudanza climática o la bioeconomía o como quieran hablar. En la seguridad alimentaria, la cuestión se acentuó con la pandemia. Nosotros tenemos 7.9 millones de personas en el mundo, 800 millones están con riesgo de seguridad alimentaria, los cuales 300 es un riesgo más acentuado. Y infortunadamente tenemos casi 6 millones de personas que mueren por causa de la hambre. Y de esos, 80% son crianças, são chicos. Então, a cada semana temos 140 mil crianças que estão morrendo no mundo. Isto é um tema para a humanidade, é um tema para cada um de nós. Não aceitar isto com uma consciência tranquila. Em América Latina, nós somos muito mais solução do que problema em la segurança alimentar, segurança energética e também na parte clima. Pero si cada uno solamente pensar en sí propio, en su empresa, en su sector, en su país, no vamos a tener la solución que podemos tener. Tenemos que tener la visión que hoy de mañana fue muy bien colocada, la visión en conjunto de estos propósitos.
Solamente la visión en conjunto compartilhada podemos sí vencer la seguridad alimentaria. Y este es un papel fundamental también de la sociedad civil, de la cual todos nosotros hacemos parte. Y aquí es la convocatoria, porque Paraguay es un país que está trazando estas soluciones. América del Sur se muestra como participante de esas soluciones, y todas las Américas también. Nuestro mayor riesgo es tenernos estas fronteras. Tenemos que tener una América sin fronteras. Y la peor frontera que tenemos que superar es la frontera mental. De solamente pensarnos en nosotros y no en conjunto. Entonces, fiquei muy encantado aquí de oír tantas formas y tantas colocaciones hoy de mañana y aquí también en el panel que estamos pensando en conjunto. Muchas gracias por esto. Ya nos metemos en la última ronda de preguntas, lamentablemente, y ya que estoy con vos, Ingo, te voy a llevar ligado a lo que estabas hablando de que la logística necesita conocer más la relación entre stock y producción para rediseñar o diseñar correctamente la infraestructura, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas pensando en la relocalización, el nearshoring? Mira, creo que hoy tenemos pocos productos que no están conectados en una forma digital. Y si pensamos más 5, 10, 15, 20 años, no va a haber un producto que no tiene una fuerte conexión digital en el mundo. Y la distancia mayor es del productor al consumidor y que va a disminuir a cada día. Y esto favorece a lo pequeño productor como al grande productor. En este camino más corto, el entendimiento del consumidor, o que es bueno o que es menos bueno, va a aumentar mucho. Y la información tendrá que ser cada vez más precisa y confiable. Este es el gran desafío que tenemos entre nosotros. El segundo punto es que tenemos mucho desperdicio en toda la cadena. Entonces, tenemos que comenzar a tener acciones donde este desperdicio se disminuye, que son principalmente donde la cuestión alimentaria puede ser muy buena, es en la economía circular. No hay una cadena productiva que podría tener una economía circular más perfecta do que la alimentaria. Este es un esfuerzo de la sociedad. Y aquí en Paraguay yo vi acciones de asociaciones y otras que están haciendo una cuestión fantástica, donde tracen la comunidad, tracen la sociedad para dentro de esta discusión. No es solamente del gobierno para abajo, más principalmente de la economía debajo, de las comunidades y de la sociedad activa. Eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender a tracer mucho más para dentro de esta discusión y debate. El problema es que vamos a investir mucho tiempo en nos entender y buscar una armonía donde el mundo está cada vez más en diferentes posiciones. Mas esto es la tarea de un buen líder, de un buen liderazgo. Qué interesante. Luisa, pensaba que parece mentira, pero muchas veces las decisiones de elegir la alimentación va en contra de la producción, ¿no? Parece una contradicción, pero lamentablemente ocurre. Uh-huh. Y entonces, un poco preguntarte si es posible pensar en los negocios ligados al cuidado del ambiente, más allá de un poco lo que charlamos, pero ¿qué rol tendría esto de la producción alimentaria ligada al cuidado ambiental en Paraguay? Uh-huh. En un nuevo, revitalizado modelo de negocios. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo completamente con lo que tú dices. Yo por eso he apuntado a una política agraria común. Esto es lo que realmente Europa hizo bien en su día. Luego hemos metido la pata en otras cosas. Pero una política agraria común hace más fácil asumir retos a largo plazo, con una estrategia común y con una consolidación común. Me ha gustado muchísimo la frase de esta mañana del presidente, que y todos evidentemente agradecemos que haya podido organizar este fantástico encuentro, gobernar para poblar.
me parece que es la mejor frase que se puede aplicar al sector agroalimentario. Nosotros estamos trabajando en Paraguay en este proyecto, se llama Estrategia Transversal para el Sector Productor Lácteo de Paraguay e Impulso Sostenible de la Cabaña Ganadera Lechera a través del desarrollo de productos de alto valor añadido. Esto es una estrategia muy interesante que Paraguay puede hacer, porque gracias a la herramienta que ya está determinada cómo va a funcionar, que tiene que ver con la economía y con los valores de la economía circular, está todo descrito, está todo en los papeles. Entonces, lo que creemos es que hay miles de personas que si elaboran productos agroalimentarios sanos, seguros y al alcance de todos, se generarán los vínculos que atraigan la inversión y se optimicen los canales de internacionalización, comercialización o lo que sea necesario. Siempre en esta balsa de crecimiento tipo balsa de aceite, en el que el productor local le vende a su vecino, a su familia, esto considera que es aceptable y de ahí va creciendo. Pero el rol de Paraguay, evidentemente, es este, cómo crear ese ecosistema para que miles de familias puedan vivir en el entorno rural, creando alimentos sin la preocupación de no cumplir un estándar internacional de la FMBA que le supone una inversión de 1.200 euros para una auditoría. Quizá lo que todas estas familias tienen que hacer es creer en su emprendimiento. Es una gran posibilidad para muchísimas mujeres que les encantaría vivir en el campo y no quieren migrar a la ciudad para limpiar la casa de alguien. Y ellas mismas pueden generar también este gran valor que son los alimentos. Y para eso es importante el entender el desarrollo de los alimentos tradicionales, pero también estamos en una posición aventajada para poder investigar sobre nuevos alimentos y también para experimentar nuevas formas de organización, de conexión y bueno, poder contribuir también a nuevos procesos y a nuevos desarrollos. Con lo cual ahora lo que hay que tener es visión a largo plazo, identificar que hay tres objetivos fundamentales. Uno, que hay unos proyectos a corto plazo que hay que implementar ya y dejarnos de discusión sobre qué es sostenibilidad, qué es medio ambiente, todo esto ya está claro, hay que pasar a la fase de la acción. Y para eso, en los proyectos de corto plazo, el dinero es muy importante. Estamos en un foro de inversores, aquí tiene que haber miles de millones para conseguir cosas pequeñitas, pero miles de cosas pequeñitas son las que van a ser capaces. Y en esa segunda parte, esas miles de cosas pequeñitas tienen que estar alineadas para un objetivo común, que es el objetivo a largo plazo. Y en el objetivo a largo plazo, el problema siempre son las personas. ¿Quiénes son las personas que tienen la capacidad, el espectro competencial suficiente para ver a largo plazo? Te corto ahí, Luisa, y me voy otra vez a Giancarlo. El tema son las personas. Con las propuestas que venimos escuchando, ¿cuál es tu opinión relacionado al talento humano, al capital humano que nos describías en Paraguay para poder llevar adelante todas estas propuestas que escuchamos? Yo creo lo interesante de este panel es que los seis, somos seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, no estamos hablando de cosas totalmente diferentes, pero que son totalmente ligadas. O sea, Igo estaba hablando de la mente, de la frontera de la mente, estás hablando de las personas. En definitiva, lo que hace la diferencia es tener personas preparadas, es tener personas que pueden pensar y que pueden pensar a futuro, que pueden pensar en traer valor agregado. Entonces, en un centro como el nuestro, justamente buscamos jóvenes que pueden crear valor. Y en ese sentido, en Paraguay hay gente capacitada, hay gente que puede entrar a este valor. Pero al mismo tiempo, nos estamos enfrentando también a un problema de desempleo juvenil. Y centros como este permiten justamente tomar personas jóvenes, prepararle, darle un futuro y justamente conseguir traer esta mentalidad diferente, pensar diferente para hacer un mundo mejor. Y creo que en ese sentido también el gobierno o el Ministerio de Trabajo nos ayuda a nosotros a crear empleo, pero también a crear formación. Estamos en un programa de formación dual, que es una formación que se hace en Europa, en Alemania, en Suiza, en el cual es una mezcla entre trabajo y escuela, aprender algo y trabajar. Y eso es un nuevo programa que lanzó hace dos años, creo que el gobierno paraguayo, justamente creo que en este espíritu de formar la gente,
de educar a la gente mejor, sobre todo los jóvenes, para que sean futuro, para que justamente la mente no haya más frontera, que sean capaces de pensar en todo lo que hemos hablado en este panel para hacer de Paraguay algo mejor y también el mundo mejor. Entonces creo que estamos hablando todos de lo mismo, que es el futuro, crear valor agregado, crear riqueza para poder redistribuirlas en un mundo lo más sustentable posible. Excelente. Domingo, ¿y cómo ves a la integración de la logística para esta propuesta? Sí. Gracias. Creo que la logística es parte de la cadena y sobre todo de la producción. Se tiene que dar las condiciones adecuadas para que haya inversiones. Y Paraguay ciertamente tiene una estabilidad en los últimos años que la región no ha tenido. La moneda, inclusive, es la más estable de la región. Y eso se nota en los negocios. También es muy clara las políticas del gobierno. Cuando el gobierno ha tenido políticas claras y ha querido incentivar algunos sectores, las inversiones han acontecido y han tenido fruto positivo. Al mismo tiempo, cuando las políticas después han cambiado, el efecto ha sido inmediato con respecto al sector. Entonces, creo que es muy importante tener seguir con esa agenda positiva que tiene Paraguay, tener políticas claras de dónde quieren crecer, cuál es el objetivo. Hay muchos diversos componentes de la sociedad civil y actores que influyen en eso, pero sobre todo el gran desafío, como dicen algunos jóvenes compañeros míos, es tener un plan Paraguay. ¿Cómo Paraguay ve el futuro? Si ve para el 2030, a mis amigos dicen 2050. 2050, yo no sé si voy a estar por acá, me parece muy lejos, creo que hay que ser más cerca, hay que tener un plan 2030, 2035, tener un objetivo a dónde queremos crecer, cuáles son los sectores que queremos crecer, a dónde queremos desarrollar, qué infraestructura es necesaria. Pero sobre todo tienen que entender que esto que estamos hablando aquí de seguridad alimentar, tener energía que está disponible, abundante, tener accesos a mercados mundiales, Paraguay lo tiene. Pocos lugares en el mundo puede abastecer. Tenemos 8 billones de personas, 8 mil millones de personas en noviembre. En 2050, 10 billones de personas. En los próximos 40 años tenemos que producir más alimentos de lo que producimos en toda la historia de la humanidad. Y Paraguay ciertamente puede cumplir parte de eso. Pero tiene que tener políticas claras y las inversiones vienen al Paraguay. Y algunos dicen que es importante tenerlo escrito en la piedra. Bueno, como dicen algunos ministros en el gobierno, la piedra es la actividad privada, es en las inversiones de la actividad privada, y creo que eso se ha visto aquí en Paraguay y creo que se va a ver en el futuro también. Voy a aprovechar los últimos segundos con vos, Per, y no puedo dejar de preguntarte cómo se compatibiliza la demanda de cuidado ambiental, de corredores biológicos, de pueblos originarios, con la actividad de la celulosa forestal y de la celulosa. Mira, Pilo, gracias. Antes era una contradicción entre rentabilidad y un impacto positivo al ambiente. Yo creo que se ha dado la vuelta a la tortilla completamente en eso. Hoy, para los proyectos grandes, capaz los medianos también, se tiene que combinar la productividad rentable con un impacto positivo a la biodiversidad. Y es muy factible hoy en día. Nosotros tenemos una estrategia ya implementada para eso. Un ejemplo, nosotros tenemos 59.000 hectáreas de bosque nativo que estamos activamente conservando y donde creamos también un corredor nuevo que une a dos parques naturales que se llama Río Bravo y Bella Vista. Y ahí estamos implementando libre movimiento de la fauna, por ejemplo, que es realmente ya muy positivo. Es cuestión de pensarlo bien y luego implementar. Y es totalmente factible. Lo que hay que monitorear, y por eso hace falta establecer lo que se llama la línea base, cómo es antes del proyecto. Y quiero dar un ejemplo. Nosotros tomamos 93 pruebas en arroyos de la zona, lo mandamos a un laboratorio tipo CSI en Reino Unido, donde catalogizaron la ADN de ese agua. Y ahí los restos de la caquita de cada animal que haya en esa zona, aunque no se haya visto nunca un elefante, si hay caca de elefante ahí es porque hay un elefante. Y así tenemos ahora una lista tremenda. Y nuestro estudio de todo eso tiene 5.400 páginas. Así, Pilo, si tienes problemas de dormir algún día, me llamas y te presto una copia y lo resolvemos rápido.
Excelente, excelente. Bueno, tengo que agradecerles realmente porque cumplieron ampliamente la propuesta de dar respuesta al planteo de seguridad alimentaria, agronegocios, innovación y competitividad. Realmente Paraguay tiene la biocapacidad que se necesita, tiene el talento, el conocimiento, la plataforma científico-tecnológica, tiene el ámbito privado, no solo del país, sino fue claramente las palabras del presidente de Paraguay, la avidez por recibir inversiones y las políticas necesarias. Me sumo a esa necesidad de visión de mediano largo plazo, de estrategia como país para llevarlo adelante. Somos parte de la solución definitivamente, no es soberbia, es desafío y gran responsabilidad, enorme compromiso. Hay que crear ese futuro, hay que preparar a las personas para llevarlo adelante. Es posible y esas personas son protagonistas de las respuestas que están buscando. Y también me había quedado con gobernar es poblar, poner a la agrobioindustria, a la posibilidad de la agrobioindustria, bioeconomía, economía circular, agricultura circular, todos los nombres que les parezca, en su máximo potencial, realmente da la posibilidad de gobernar para poblar, pero también gobernar para bienestar de la población, que es otra frase que transmitió el presidente de Paraguay esta mañana. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo, fue un honor para mí compartir con ustedes.